Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa tarde. Sean bienvenidos a un nuevo programa de su programa Bienvenido Espíritu Santo de Dios en esta preciosa tarde, ¿verdad? Sean muy bienvenidos todos ya los que se van a conectar en esta preciosa tarde. Es un honor siempre, ¿verdad?, estar frente a un público, ¿verdad?, que nos va a estar mirando, ¿verdad?, en esta preciosa tarde. Siempre agradeciéndoles por su fiel sintonía con el canal Ministerio Juvenil Palabra Viviente, ¿verdad? En esta preciosa tarde, ¿verdad?, vamos a tener una programación, pues, muy especial. De la palabra del Señor se va a estar impartiendo por nuestro hermano Selvin Pérez, al cual ya vamos a dar la bienvenida en esta preciosa tarde. Bienvenido, amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. No, es una bendición, hermano, como siempre, estar en este lugar, agradeciendo a Dios primeramente por la vida que nos da, ¿verdad? Es gracias a la misericordia de Dios que nosotros podemos respirar. Y hay motivos más que suficientes para hablar de sus maravillas, de sus grandezas, exaltar su nombre y llevar el consejo de la palabra del Señor a tantas vidas que tanto lo necesitan. Y queremos ser de mucha bendición en esta hora. Y me alegro, hermano, por estar nuevamente en este lugar y compartir con cada una de las personas que nos ven, ¿verdad?, las bendiciones de nuestro Dios. Es una bendición. Amén. Gloria a Dios. Así que ya nuestro hermano Selvin Pérez ha saludado al pueblo del Señor en esta preciosa tarde, el cual, ¿verdad?, él siempre, ¿verdad?, pertenece a lo que es la iglesia Palabra Viviente de Colonia La Chilomeña, que pastorea el pastor Santiago Martínez, ¿verdad? Ahí se congrega. Amén. Él. Amén. Siempre es bueno aclarar, ¿verdad?, para que sí, sepan dónde se congrega acá. Amén, hermano. Amén. ¿Verdad? Es cierto. Así que en esta preciosa tarde, pues, Dios bendiga, ¿verdad?, al pueblo del Señor y amigos que van a estar conectándose en esta preciosa tarde. Créanme que están en el mejor lugar, en el mejor sitio, ¿verdad?, que pueden estar, ¿verdad? Porque uno en su teléfono o ahí en su tele, ¿verdad?, también, pues, puede mirar muchas cosas que no son agradables, uh-huh, a Dios. Y créanme que ahorita en esta tarde le insisto a que quede a ver la programación, porque Dios tiene una palabra para usted. Y como para mí y como para el hermano, Dios tiene una palabra. Amén, amén. Así que en esta preciosa tarde, desde ya, pues, le agradecemos por su fiel sintonía. Hermano, en esta preciosa tarde vamos a siempre invitarle a que pueda compartir la programación, ¿verdad? Comparta la programación para que, pues, pueda ser de mucho alcance también para muchas almas. En esta preciosa tarde, ¿verdad?, vamos a leer la lectura bíblica que queda en Hechos 9:15. En Hechos 9:15 vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta preciosa tarde, el cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió él al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura, este libro, ¿verdad?, santo, que Él es nuestra guía, ¿verdad?, para siempre. Amén. Guiarnos por Él. Pues en esta preciosa tarde, Dios quiere enviarte una palabra. Así como mandó a este varón, a Ananías, ¿verdad?, a que pusiera las manos en Saulo. Saulo era un perseguidor de los cristianos en aquel entonces, sí, hermano. Era un perseguidor de los cristianos y él, sí, ¿verdad?, tuvo que recibir de parte de Dios una palabra, y fuerte, porque a veces Dios tiene misericordia de uno. A veces nosotros llegamos casi mente por voluntad propia. Sí, amén. Y a Pablo tuvo que dejarlo hasta ciego para que pudiera atender la voz de Dios. Sí, entonces sí, ese es el mensaje de ahorita. Bueno, el mensaje, ¿verdad?, que relata en esta lectura bíblica que hemos leído, ¿verdad?, que hay veces que no hay que esperar lo mismo que Pablo, ¿verdad? Pero hay veces que por nuestra dureza de corazón los toca, sí, pasar esos momentos amargos. Pero, ¿verdad?, sabemos Pablo, ¿verdad?, el instrumento que fue para Dios, ¿verdad? Porque le dijo: instrumento escogido me es. Entonces, amén, en esta preciosa tarde, ¿verdad?, Dios puede hablarte a tu vida, porque puede ser un instrumento para Dios. Así que vamos a orar en esta preciosa tarde para que sea Dios, ¿verdad?, respaldando la palabra del Señor y tocando los corazones, ¿verdad?, de las almas que no han recibido a Cristo como su único Salvador. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa noche, preciosa tarde, Padre amado,
Venimos, Señor, ante tu presencia, Señor amado, pidiéndote la dirección a ti, Cordero Santo de Dios. Pidiéndote, Padre amado, que usted tome el control, Señor amado, de lo que se va a hacer en esta tarde, Padre. De mi hermano, Señor, que va a impartir tu palabra, Señor amado, que seas tú, Señor, fluyendo a través de tu Espíritu Santo esa palabra, poniéndola en su boca, en sus labios, Padre amado, para que la podamos enviar a través de este medio, Señor, a las naciones, aquí, Señor, a nuestro país, a nuestro municipio, Señor Jesús, a nuestra colonia, Padre, que los puedan ver, que los miran, Padre amado, que sea usted enviando esa palabra, Padre amado, hasta donde llegue el alcance de esta página, Señor amado. Que sea usted, Señor amado, hablando, Señor, conforme a la necesidad de cada una de las personas que van a estar conectadas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, la bendición de lo alto, Señor. Te pedimos el respaldo tuyo, Cordero Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que comparta, amigo, comparta. Y le invito a que se quede. Dios tiene una palabra para ti en esta preciosa tarde. Ya no le quito más el tiempo a mi hermano Selvin. Él va a predicar la palabra del Señor, y el cual ya lo dejamos en esta preciosa tarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queremos compartir en esta preciosa hora, hermano Walter. Amén. Una palabra muy especial para el pueblo del Señor y para todas las personas, que aquellos que no son cristianos también. Un consejo de la palabra del Señor, y como tiene el tema ahí, el tiempo. Queremos hablar del tiempo, pero no del pronóstico del tiempo, ¿verdad? Sino, ¿verdad?, del tiempo que nosotros manejamos. Sin lugar a dudas, nosotros, o nuestra vida, mejor dicho, está basada en base al tiempo. Pasado, presente y futuro. Ahí está basada la vida del ser humano. Hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. ¿Verdad? O como usted quiere llamar ayer, hoy o mañana. Al final es lo mismo. Pero queremos compartir siempre basado en la palabra del Señor, ¿verdad? Si no va acompañado de la palabra del Señor, no tiene fundamento, porque el fundamento tiene que ser la poderosa palabra del Señor. Y para ello vamos a tomar una palabra que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y verso 14. Vamos a leer tres versículos de la palabra del Señor, y dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesucristo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y dice el 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y oiga lo que dice el 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Y es de ese tiempo que yo quiero hablarte en esta tarde. Amén. Quiero hablarte del tiempo. Y en primer lugar, le digo, la vida del ser humano está basada en pasado, presente y futuro. Y te quiero hablar del pasado. Hay mucha gente que hoy en día se han quedado todavía viviendo de un pasado incierto. La Biblia dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo que tenemos en este momento es el que nosotros tenemos que aprovechar. Es el que estamos aprovechando aquí con mi hermano Walter. Amén. Hermano Isaí, que está tras cámaras también. Amén. Estamos aprovechando, hermano Adolfo también. Amén. Estamos aprovechando el tiempo en este momento, y es el tiempo que tenemos que aprovechar. El apóstol Pablo dice a los Efesios: aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Así es. Pero si vamos a hablar del pasado, hay mucha gente hoy en día que no pueden disfrutar de lo que tienen en este momento, que no tienen una libertad espiritual porque se quedaron viviendo del pasado. ¿Cuántas personas, hermano, nosotros los hemos encontrado y hemos platicado con ellos, y usted va a escuchar que estas personas dicen: yo antes oraba, yo antes predicaba, yo antes cantaba, pero eso es en el pasado. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo hoy para el Señor? ¿Qué estás haciendo hoy? Porque a veces nos quedamos viviendo del pasado. Yo antes, los pecadores se convertían al Señor cuando yo predicaba. Antes se sanaban los enfermos. Yo antes profetizaba. Nos quedamos viviendo de un pasado, que ese pasado es incierto. Bendito sea Dios. Hay una palabra que la encontramos en Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice: hermano, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice que él no pretende haberlo alcanzado todo, pero ya dejando todo lo que queda atrás. Si lo que tú hiciste, sea bueno o sea malo, eso ya quedó atrás. Amén. Si hiciste algo bueno, pues recompensa vas a tener de parte de Dios. Pero lo más importante es lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo te estás conduciendo delante de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo está tu corazón hoy delante de Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? Es lo que yo te pregunto. Porque nosotros, hermano, hay una cosa muy cierta. No podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar el pasado, pero hay algo también que es muy cierto. Que el futuro no nos pertenece a nosotros. Solo Dios lo conoce. Amén, así es. Entonces, lo que verdaderamente importa es el presente. Es cómo lo estamos utilizando verdaderamente. Pero ya le digo, no podemos cambiar el pasado. Yo no sé qué hiciste ayer. No sé qué hiciste hace un mes o hace varios años. Y no sé si la culpa hoy te está atormentando por eso que hiciste en el pasado. Yo te digo una cosa. Y te lo digo con certeza y con base bíblica. Lo que realmente importa es el día de ahora. Porque en Hebreos encontramos, hermano, una palabra que dice que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día que nosotros tenemos que valorar todo lo que Dios nos ha dado. Así es. Le digo, hay gente que se ha quedado viviendo del pasado. Hay gente que los recuerdos no lo dejan ser libre. Los recuerdos del pasado, los errores del pasado, no lo dejan tener una vida de victoria, una vida de bendición. Porque las cosas malas que les ocurrieron en el pasado evitan que ellos sean felices en el presente. Quizás no lo puedes hacer por tus propias fuerzas, pero si tú te acercas a Jesús, si tú le entregas tu corazón, si tú le entregas tu vida y vives solo para Jesús, Jesús te va a dar la paz y el consuelo que el mundo no te ha podido dar. Pero es hoy el día que realmente importa. Es el día de ahora, no es mañana. Necesitamos, bendito sea Dios, necesitamos volvernos a Jesús y confesarle a Él todas las cosas que nos atormentan, porque Él es el único que nos conoce quiénes somos en realidad. Él es quien nos conoce en realidad, pero Él es también el que nos puede quitar todas esas cargas del pasado. Bendito es el nombre del Señor. Hablamos del pasado y hay gente, como le dije, que por vivir en el pasado no pueden tener una vida de bendición en el presente. Si hablamos de pasado, hay un hoy, hay un presente. Y en el presente que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 3, verso 7 al 8, ahí encontramos una palabra muy especial. Y dice, por lo cual, 3:7 dice de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no es mañana, ni fue si la escuchaste ayer. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, porque yo te digo algo. Necesitamos autoexaminarnos hoy realmente cómo estamos con nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo? Porque hay gente, hermano, que vive totalmente afanada. Hay gente que dice, la vida es muy corta. Tengo mucho trabajo, mucho estrés. Pero yo te digo una cosa, Dios nos da a nosotros cada instante del día de hoy que Dios nos ha dado, lo ha dado para que nosotros lo disfrutemos. Amén. Pero no hay cosa mejor que disfrutar el hoy. No hay cosa mejor que disfrutar el hoy, pero sirviendo al Señor, haciendo su voluntad, viviendo para Él. Es importante
que nosotros entendamos que Dios quiere hacer, o más que todo que tú entiendas, que Dios te necesita a ti. Si tú no le estás sirviendo al Señor, Él te necesita hoy. No digas, es que yo antes hacía tal cosa. Si lo hacías antes y te vuelves al Señor y le sirves de todo corazón, hoy puedes hacer cosas mayores, cosas mejores para el Señor. Pero tienes que hacerlo ahora. Tienes que acercarte a una iglesia donde se predique la palabra, donde se predique la verdad. Tienes que acercarte donde una persona que pueda orar por ti y pueda restaurar tu vida. Pero tienes que hacerlo ahora. Es hoy el momento. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántas veces te han hablado? ¿Cuánto tiempo Dios ha tenido misericordia de ti? Y te han hablado del camino del Señor y no has atendido su voz. Y si hasta hoy estás con vida y puedes respirar, es por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Es por ello que estamos con vida. Y si puedes respirar, tienes una oportunidad. Dios te da una oportunidad hoy para que te vuelvas al camino del Señor. Es hoy que tienes que hacer las cosas. Hay gente que tiene problemas en su vida cotidiana. Problemas entre parejas. Problemas con los hijos. Problemas con los padres. Problemas entre hermanos. Problemas en la iglesia. Problemas con los líderes. Problemas con los vecinos. Problemas económicos. Y están esperando que pase el tiempo para que sus problemas se solucionen. Yo te digo una cosa, en el nombre de Jesús. Es hoy y no mañana que tenemos que buscar arreglar las diferencias que tenemos los unos con los otros. Porque si el Señor viene hoy y nos halla con diferencias contra el hermano y la hermana contra el vecino, lastimosamente nos vamos a quedar. Porque el mismo apóstol Pablo a los hebreos dice, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Así es que sin paz y sin santidad no podemos ver al Señor. Tenemos que vivir en paz los unos con los otros. Así que yo te digo, si tú tienes algo en tu corazón, algo que te está dañando y no te deja ser feliz, si tienes algo en el corazón y no puedes crecer espiritualmente por ese algo que te está estorbando, algo que el diablo haya metido, una raíz de amargura, de rencor, de odio, de hipocresía, de mentira y tanta basura que el diablo tiene, hoy puede ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Pero es hoy, no mañana. Si tienes que pedir perdón, hazlo hoy. No esperes mañana. Si tienes algo contra tu padre, contra tu madre, contra tu hermano, con quien sea, hoy es el momento, hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Amén. No permitas que el tiempo pase, porque a medida que el tiempo avanza, las raíces se van agarrando más en el corazón y Amén. Es más difícil para poder pedir perdón. Si tú amas a alguien, demuéstraselo ahora, no esperes mañana. Si tú amas a tu madre, no esperes que sea un día de la madre para irle a decir cuánto la amas. Si tienes opción de regalarle algo y te nace en el corazón, hazlo ahora, que la puedes ver y que está con vida. Porque mañana puede ser muy tarde. Sí, amén. Mañana quizás vas a querer darle lo que tú puedes darle ahora y quizás no vas a poder porque quizás el Señor ya te la ha quitado. Sí. Quizás tienes problemas con un familiar. Imagínate que Dios no lo permita y le pasa algo a ese familiar y tú no vas a pedirle perdón. Te vas a lamentar por no haberlo hecho. Es por eso que hoy es el momento. Hoy podemos ser felices. Hoy podemos vivir en bendición. Hoy podemos tener una vida en victoria. Hoy podemos tener el respaldo de Dios. Solo tenemos que llenarnos más y más de su presencia. Pero tiene que ser ahora. No mañana. Hoy tenemos que vivir una vida de bendición y podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra nos respalda y dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Es importante vivir por fe cada momento de nuestra vida, pero no tenemos que traer cosas del pasado a nuestra vida,
Ya lo que pasó, pasó. Si tú le pediste perdón a Dios, Dios ya te perdonó ese pecado. Y no importa lo que tú hayas hecho. Lo que importa es cómo te estás conduciendo hoy. Cómo es tu testimonio. Cuáles son tus frutos hoy. Y eso es lo que Dios valora. A Dios no le importa si tú eras un evangelista de renombre. Si eras un pastor que tenías una iglesia de más de 100 miembros. Si eras un pastor que Dios te usaba a través de milagros. Pero ahora, ¿quién eres ahora? Hoy es lo que realmente importa. ¿Cómo estamos delante de Dios? Amén. Bendito sea Dios. Hay gente que se refugia en el pasado y vive con esa nostalgia diciendo: si yo tú fuera como antes, si yo tuviera estas cosas. Tienes que comenzar con lo que Dios ha puesto en tus manos en este momento. Porque si Dios puso algo en tus manos es porque Él te va a respaldar. Hablamos del pasado, del presente. Hoy vamos a hablar del futuro o del mañana. Bendito sea Dios. Vamos a hablar del mañana. Gloria al Señor. Porque también es algo, hay gente que vive solamente del futuro. Imagínense que dice la palabra del Señor: hoy es el día aceptable. Pero hay gente que cuando usted le habla del Señor, ellos dicen: no, mañana, mire, otro día, porque hoy no puedo. Pero cuando hablamos del mañana, Mateo 6:31 dice: no os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. De todas estas cosas. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Bendito sea Dios. Decía un escritor un famoso poeta, bendito sea Dios, un poeta francés: he aquí, el mañana reina hoy en la tierra. He aquí, el mañana reina hoy en la tierra. Porque si usted habla con la mayoría de los seres humanos, tanto cristianos como no cristianos, todo mundo vive enfocado en el futuro. Ah, no, es que yo voy a tener mi casa de 2 plantas. Yo quiero un carro del año. Es que yo yo calculo, hermano, dice que dentro de tanto tiempo voy a estar en Estados Unidos. Y yo calculo, hermano, que voy a tener una buena moto. Yo calculo, hermano, que para tal fecha yo tengo mi negocio ya montado. Pero están hablando del futuro y no es malo, hermano Walter. No es malo que usted piense tener cosas a futuro. Lo malo, ¿sabe qué es? Que hacemos planes y no tomamos en cuenta a Dios. El hombre sigue haciendo planes y planes tras planes de todo lo que quiere obtener, pero no busca lo más importante, que es el reino de Dios. Porque la gente solo se enfoca en eso. Hay gente que dice: mire, yo el próximo año sí me voy a meter con Dios de verdad. Ajá, voy a buscar. El próximo año sí voy a vivir una vida en santidad, pero ahorita puedo tener 2 mujeres. Ahorita me puedo echar mi copita donde nadie me mira. Ahorita puedo ir a las fiestas y puedo hacer lo que yo quiera, pero el otro año, hermano, mira, a partir después de que me coma los tamales, dije: ahí sí, le vamos a entrar en lleno y voy a vivir para Dios. No, tú no sabes hasta dónde vas a llegar. Porque el apóstol Santiago, en el capítulo 4 y el verso 13 en adelante, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos y haremos esto y haremos lo otro. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, vamos a hacer esto o aquello. Y es triste ver cristianos ya viejos de estar en el evangelio, que tienen muchos años, y cuando usted platica con ellos, lo primero que dicen: hermano, yo mañana voy para tal parte, yo voy a hacer tal cosa, yo tengo este proyecto, tengo el otro. No, es si el Señor lo permite, si el Señor quiere, vamos a hacer esto o aquello. La Biblia nos muestra a nosotros, amado hermano, que el mañana no se detiene cuando llega la muerte. Usted puede tener planes para mañana, pero esos planes pueden ser frustrados, porque es posible que mañana lo podamos estar velando a usted o me puede estar velando a mí. Así es. Porque el único que maneja esta situación Dios.
del tiempo es Dios. Y Jesús nos ofrece a nosotros gratuitamente cómo evitar este asunto de la muerte. En Juan 11:25, Él nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que si nosotros morimos en Cristo, vamos a seguir viviendo. Pero vale la pena que usted reflexione qué está haciendo usted con su tiempo. Ahora estábamos dando una enseñanza en la iglesia, en un tiempo que teníamos con los caballeros, y yo les decía, a través de la enseñanza, que nosotros somos malos administradores aún de nuestro tiempo. Porque si a usted le ofrecen, amado hermano, un empleo y que es muy importante para usted, y le dicen a usted, mire, lo quiero a tal hora, le aseguro que hace vigilia de un día antes, ahí, pero a la iglesia, llega cuando están... El último en llegar. Sí, cuando ya está el mensaje por terminar, o cuando ya el pastor se dice, pónganse de pie, vamos ahora para ser despedido. Porque no, nos importa poco el tiempo que le dedicamos a Dios. Pero le digo, el tiempo es muy importante. No vivamos del pasado, ni pasemos enfocados tanto en el futuro. Preocupémonos por el hoy. ¿Cómo estamos delante de Dios? Hagámonos un autoexamen. Examínese cómo está usted delante de Dios. Si tiene algunos pendientes ahí en su corazón, como le hablaba, de problemas, de dificultades, hoy es el momento. Que si usted siente que a su problema no le encuentra salida, yo le digo, traiga sus cargas al Señor Jesús. Traiga sus cargas al Señor. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. En el Salmo 51 hay un versículo que dice, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Él no dejará para siempre caído al justo. Amén. Es por ello que es importante que nosotros reflexionemos hoy qué estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Qué tiempo de calidad le estoy dedicando a Dios? Porque nosotros dedicamos más tiempo a otras cosas, materiales que al final no son de edificación. Y lo de Dios lo estamos dejando a un lado. Yo te animo y quiero ser responsable con este mensaje al decirte, si tú no manejas bien el tiempo, te estás conduciendo como necio, dice la palabra del Señor. Él dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Como necio o como sabio? Si hemos cometido errores y el tiempo no lo manejamos bien, seamos más responsables. Yo le aseguro que si a usted le dicen que le van a dar una fuerte cantidad de dinero, le aseguro que ni duermen toda la noche pensando. Y se va antes. Pero hay bendiciones más grandes en la casa del Señor que el dinero, que el oro y la plata, que es la bendición del Todopoderoso, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es lo que nosotros tenemos que anhelar. Nuestro tiempo, el tiempo de calidad, tenemos que dedicárselo a nuestro Dios. Que el tiempo que le vamos a dar al Señor, si usted dispuso darle al Señor, qué sé yo, una hora, media hora o 15 minutos, pero que ese tiempo no haya nadie ni nada que le impida tener una perfecta comunión con su Dios. Para que usted pueda llenarse de su espíritu. Para que Dios pueda llenar su mente de pensamientos espirituales constructivos. A veces, por no dedicarle tiempo ni a la lectura de la palabra del Señor ni a la oración, déjeme decirle, a veces por eso hay muchos cristianos que antes de tener su mente llena de cosas productivas y cosas espirituales, tiene la mente llena de basura. Y cuando usted platica, lo que le platican solo son cosas del mundo, porque lo que anda en su mente es mundo. Pero yo te digo y te doy un consejo final. Lo que pasó, ya pasó, y no lo puedes traer al tiempo presente. Y lo que falta por vivir en un futuro, solo Dios lo conoce. Y si Dios nos permite llegar a otros niveles espirituales, si Dios nos permite llegar al día de mañana y al final del año, el próximo año, pues que Dios tome control de las cosas. Pero que nosotros estamos haciendo
lo mejor para su obra. Lo mejor que Él nos ha puesto en nuestras manos lo estamos haciendo bien administrado. Amén. Hoy nosotros tenemos que guardarnos para Dios. Así es, amén. Yo no comparto ese mensaje que muchos predicadores dicen, que los jóvenes o los niños son el futuro de la iglesia. Los niños no son el futuro de la iglesia. Los niños son de hoy. Los jóvenes pertenecen al presente, no al futuro, porque el futuro puede ser incierto. Es hoy que tenemos que enseñarle modales a los hijos. Es hoy que tenemos que instruir a los niños en el camino del Señor. Es hoy el que verdaderamente y realmente importa. ¿Sabe una cosa? Para nosotros el tiempo pasa, pero para Dios no. Él es eterno. Para Él, hoy puso en el huerto del Edén al hombre y la mujer. Para Él, hoy vino a morir en una cruz, se hizo carne y murió en una cruz. Para Él, hoy resucitó, porque para Él no pasan los años, para nosotros sí. Y yo te digo una cosa, si hoy tú sabes en tu corazón que tienes algo oculto que hiciste en el pasado, no pienses que te puedes burlar de Dios. Dios conoce tu pasado, Dios sabe lo que tú has hecho, pero también Dios hoy te da una oportunidad para que tú reflexiones, para que tú te vuelvas a Él y les pidas perdón por cualquier cosa que hayas hecho. Así es que manejemos bien nuestro tiempo que el Señor nos ha regalado, porque si Él nos da este tiempo para vivir, también nos lo puede cortar. Solamente en las manos de Dios y haciendo su voluntad es que nosotros vamos a tener una vida de victoria y una vida de bendición. Así que en esta preciosa tarde, Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida espiritual, y hay que seguir adelante. Cada día que tú te levantes y tengas opción a respirar y te des cuenta que el sol salió sobre ti, es una oportunidad que Dios te dio. Este día tengo que solucionar todos los problemas. Este día yo tengo que vivir para Dios si yo quiero alcanzar la vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde, nuestro hermano Walter Chacón con cada uno de nosotros. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Selvin Pérez, que ha compartido la palabra del Señor en esta preciosa tarde, ¿verdad? El cual predicaba bajo el tema, el tiempo. Yo no sé, mi querido amigo, hermano, que me pueda estar viendo en esta preciosa tarde, yo no sé, ¿verdad?, cuál es el tiempo que tú le estás dedicando a Dios. Porque solo Él conoce el tiempo que en realidad el ser humano le está dedicando, ¿verdad? Más el que está en los caminos de Dios. Y este también va para los que no son cristianos también. Sí, amén. ¿Verdad? Porque como podemos ver, ¿verdad? Hay una parte en las Sagradas Escrituras que dice que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos enfriará. Sí, amén. Estamos viviendo en un tiempo, hermano Selvin, que tiempos terribles. Porque imagínense, hermano, lo que decía usted de la juventud. No podemos decir, ¿verdad?, que son el futuro el día de mañana, porque si nosotros de padres no estamos creando buenos elementos, no estamos creando el futuro del mañana, no. O el futuro de la iglesia. Hoy. Tiene que ser hoy. Porque fíjese que, hermano Selvin, yo el otro día recibí una enseñanza de un varón que él predicaba, él hablaba la palabra y pues... Dentro de su predicación él contó una anécdota. No es una anécdota, sino que es algo real. Que había un pastor que tenía sus hijos, ¿verdad? Pero dentro de sus hijos se estaba moviendo un espíritu de homosexualidad. Y entonces decía el predicador, ¿cómo es posible que este varón, siendo un pastor, él no sabía que lo que tenía dentro de la familia? Sí. Entonces no podemos decir que estamos creando el futuro del mañana. Es terrible. Es algo terrible, es ¿verdad? Terrible. Ahora con tanta tecnología, o sea, los niños, ¿verdad? Porque lo primerito que corren los padres es darle un teléfono. No le estás dando un buen futuro. Porque lo primerito que van los niños ahora a descargar Free Fire y mire lo que está provocando. Miró la matanza que produjo en Texas. Sí. Amén. Otra cosa, hermano. A veces no... Porque a veces hay padres que quizás en un descuido, pues quizás el niño va a tomar el teléfono, ¿va? Y lo va a tener por ahí.
pero hay padre que es consciente, que tiene un teléfono, que tiene acceso a internet, y tal vez el hijo tiene hasta cuarto privado, el padre durmiendo y los hijos no saben ni a qué hora se acuestan, ni qué cosas están viendo a través de, del teléfono celular. Sí. Entonces, hermano, es algo que bueno, nosotros como padres, ¿verdad? Tenemos que, pues, si queremos, ¿verdad? Un mejor futuro, ¿verdad? Para los jóvenes, para los jóvenes que van a pasar a ser adultos, los niños que van a pasar de jóvenes, tenemos que empezar a darle una buena crianza. Hoy. Hoy, ahorita. Hoy, sí. Porque estamos en un tiempo, mano, donde estamos viviendo un tiempo de corrompición. O sea, el mundo se ha corrompido, hermano. Amén. Pero ¿por qué se ha corrompido, hermano? Porque la maldad se ha multiplicado y porque la y eso quedó escrito en la Sagrada Escritura, que la maldad se iba a multiplicar por causa del pecado. Y fíjense que yo hacía una reflexión, porque está hablando del liderazgo ahora también en la iglesia, y hacía una reflexión, que nosotros somos responsables de nuestros hijos. ¿Por qué razón? Miren, nosotros somos responsables aún con el vestuario, aún con el comportamiento que los hijos tienen. Porque yo les decía a los hermanos que a veces los hijos dicen malas palabras, vulgaridades. Y tal vez el niño empieza a hablar, las primeras palabras que dice son malas palabras. Son malas. Y, y al padre o a la madre le causa gracia. ¡Ah, ya habla, qué bonito! Y hasta le aplauden. Sí. Y no le empiezan a reprochar desde pequeño. Entonces, cuando después lo quieren corregir, ya no pueden porque es un mal hablado, ¿verdad? Sí, entonces, porque es algo terrible, hermano Selvin, porque como nosotros desde que nacemos ya venimos pegados con eso. Entonces, quien endereza al hijo y quien va dirigiendo al hijo desde pequeño es el padre. Sí. Porque nosotros somos llamados a ser líderes en nuestro hogar. Amén. Ahí está el verdadero liderazgo de un cristiano, de un hijo de Dios. Comienza en el hogar. Amén. Así que yo no sé, ¿verdad, amigo? Pues esto es para mí, pues no sé si para ti también, pero yo, pues en esta preciosa tarde los hemos enfocado. Bueno, el hermano se ha enfocado en el tema. El tiempo, yo no sé si tú estás aprovechando el tiempo en Dios, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Va a haber un tiempo en que tú te vas, pues, a lamentar no haber aprovechado el tiempo de Dios. Amén. Porque vienen tiempos amargos, vienen tiempos duros a la tierra. Esto no lo tomes como juguete, no lo tomes como chiste, no lo tomes como una diversión, o como lo quieras tomar tú. Hay un tiempo que va a ser terrible para la humanidad. Y ese tiempo es el que queremos evitar. El hermano, él está evitando, yo lo estoy evitando. Ese tiempo de gran tribulación que viene en la tierra es el tiempo que estamos evitando nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a evitar? Aprovechando bien el tiempo, orando orando sin cesar, como dice la palabra de Dios. Amén. Involucrándolo en los caminos de Dios cada día, ¿verdad? Como este varón, Pablo. Es verdad que este varón era un seguidor de los cristianos, era un perseguidor de los cristianos. Pero sí, pues ahora nosotros todo el mundo sabemos quién fue, en quién se convirtió Pablo después. Un verdadero líder de Jesucristo, es un apóstol. Pues fue el mejor, pues en ese tiempo. El legado que dejó el apóstol Pablo, hermano, impecable, hermano. Y aunque él sea así, él se hizo el más pequeño, dijo que sí, era de todos los apóstoles, pero sí. Un gran hombre, un gran varón de Dios. Sí. Y que gracias a su enseñanza nosotros hemos aprendido mucho. Amén, sí. Porque imagínese que Pablo llegó a decir estas palabras, que para mí el morir es, para mí el vivir, el morir. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, amén, ahí está. Oiga bien, entonces Pablo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Pablo estaba seguro, entonces en este tiempo, ¿verdad? Eso es lo que queremos dejar, ese es el mensaje que queremos dejar en esta preciosa tarde, ¿verdad? Que aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Amén. Porque la venida del Señor Jesucristo está cerca, ¿verdad? Más cerca que nunca. Y sí, porque muchos pues, pueden decir, no, pues, ya tiempo dicen que la venida del Señor está cerca. Pues déjame decirte que Jesucristo en su misma palabra dijo que para él 1000 años era como un día y un día como 1000 años. Amén, así es. Entonces, y como dice también allá en un abrir y cerrar de ojos. Por eso hay que estar preparado. Hay que estar preparado, sí. Amén, gloria a Dios, pues agradecemos, ¿verdad? A nuestro hermano Selvin, ¿verdad? Que ha compartido la palabra del Señor Jesucristo en esta preciosa tarde, el cual pues siempre
¿verdad? Siempre está atento, ¿verdad? La invitación a estar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Aquí en el canal Ministerio Juvenil Palabra Viviente, ¿verdad? Siempre pues le agradecemos por ese apoyo, esperando que siga nuestro Señor Jesucristo, siempre sea dándole la fuerza y la fortaleza y la sabiduría cada día, ¿verdad? Para que Él pueda aprender más de su palabra, ¿verdad? Aleluya. Así que en esta preciosa tarde le agradecemos a todos los amigos, hermanos que han estado conectados en esta preciosa tarde, ¿verdad? Les agradecemos, es una gran bendición, ¿verdad? Siempre compartirles la palabra a través de este medio, ¿verdad? Así que los invitamos para el día lunes, ¿verdad? Con su programa Jesús es el Camino, ¿verdad? Que dirige nuestro hermano Javier Sauceda. Ahí va a estar mañana a las 7 en punto, ¿verdad? También agradeciéndole a los amigos de la página Sabá Noticias, ¿verdad? Que los tenemos el día de hoy aquí. Siempre agradeciéndole a Armando Navarro, hermano Armando Navarro, ¿verdad? Que aquí está. Mi hermano Javier Sauceda, hermano Isaías Maya, hermano Adolfo Cobar, ¿verdad? Aleluya. Le agradecemos siempre por estarlos apoyando y siempre, pues, asesorándolos ahí. En esta preciosa tarde vamos a dejar a nuestro hermano Selvin, ¿verdad? Para que los culmine con una oración ya para ir dando por terminada la programación. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, Dios nos cubra, Dios pueda bendecir a aquellas personas que siempre están pendientes de estos programas y que cualquier necesidad que usted tenga, no la confíe en nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada ni por nosotros mismos. Nosotros dependemos de Dios y Dios, Él sí puede hacer un milagro en tu vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Dios amado, por este tiempo. Un tiempo de calidad que lo hemos aprovechado hablando de su grandeza, de sus maravillas. Gracias Dios porque usted pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así lo dice su santa palabra. Gracias Dios por el conocimiento que usted nos brinda para poder hablar de su palabra. Nosotros sin usted no somos nada. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su cobertura a cada momento. Nosotros tomamos aquella palabra que pudo decir Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Nosotros queremos que tu Espíritu Santo nos respalde siempre, que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras en nuestros labios, palabras que edifiquen las vidas y los corazones, que cambien vidas para tu honra y tu gloria. Bendice cada hermano, bendice cada persona, Señor, aquel que está enfermo. Amén. Aquel que tiene problemas de cualquier índole, Señor, el que está pasando momentos difíciles, los ponemos en tus manos en esta hora, para que usted, Señor, ahí donde ellos necesitan, ahí no está el dolor, ahí no está la enfermedad, ahí un toque de su Espíritu Santo pueda restaurar su salud, pueda solucionar cualquier problema. Ayúdanos cada día, Señor, a comprometernos más y vivir siempre del presente, no del pasado, ni afanados en un futuro que es incierto. Hoy le damos la gracia, hoy adoramos su nombre, le exaltamos, le damos honra, gloria, alabanza y adoración, porque usted se la merece por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga en una manera muy especial. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que invitamos a nuestro hermano Isaías ahí que ponga la pista Espíritu Santo ya para culminar la programación, ¿verdad? Siempre saludando a los amigos que han estado conectados en esta preciosa tarde, ¿verdad? Para nuestra hermana Gloria Posadas, para, vamos a ver, Daisy Hernández, Tapia Tique, dije ahí. Ahí pues Jorin. Pues han habido muchos hermanos ahí conectados en esta preciosa tarde. Muchos amigos también, ¿verdad? Que los han estado siguiendo. Así que Dios pueda bendecir grandemente sus vidas. Le agradecemos siempre por estar pendientes a la programación de hoy día domingo, ¿verdad? En su Aleluya. Programa Bienvenido Espíritu Santo. Así que en nombre de Walter Chacón, hermano Selvin Pérez, ¿verdad? Les decimos hasta la próxima y que Dios los bendiga grandemente. Amén. Bendiciones. Amén.